Así que si quieres mandarle el mensaje claro de que te perdió y que esto haga que se desespere, te persiga y se enamore como loco loca por ti, lo que debes hacer es... Si quieres que te persiga, que te busque, tienes que hacerle ver que te perdió. La mayoría de las veces lo intentáis, pero lo hacéis mal. Por eso esa persona os sigue ignorando o no se comporta como vosotros queréis. Si quieres marcar la diferencia, que en verdad vea que te perdió y eso le haga desesperarse increíblemente por ti, ve el vídeo entero y sus cuatro formas. Hasta que no te dediques a ti mismo, nunca verá que te pierde. Esto no consiste en ignorarlo unos días y a ver si entra en pánico o en apuntarte un cursillo a ver si así le entran unos celos que te cagas. No, esto tiene que ser real. El principal motivo por el que esa persona sabe que te tiene segura es porque conoce todas tus costumbres y lo que haces y sabe que no hay peligro de que te pierda. Además de que tu comportamiento, que siempre estás ahí, le demuestra que nunca te va a perder. No hay que hacer ver como que ignoras o apuntarte algo y ya vas que chutas. No, no. O es el cambio real o no va a funcionar. Tienes que empezar a dedicarte a ti mismo, a tus cosas y a construirte una vida que te satisfaga y te interese. El principal fallo suele estar en vuestra vida social, que es prácticamente nula o algo que no os gusta. Y os podéis apuntar a todo tipo de cursos donde conoceréis gente y crearéis nuevos círculos sociales. Pero para ello hay que salir de la zona de confort. Así que vuestro mayor error es tratar de hacer que esa persona crea que os pierde. Hacéis dos cambios, ignoráis 4 días y ¡oh, qué sorpresa! No funciona, ¿no? Porque tiene que haber un cambio de vida. Tienes que en verdad dedicarte a ti mismo como primera opción. Y luego esto debe de ir acompañado con el punto número 2. Dale celos. Buenos celos. Una vez tu vida ya es social y te rodeas de personas y las cosas han cambiado, ya has dejado de poner de prioridad en tu vida que no lo eres tú de la suya, pues debes saber que todo ser humano es narcisista, en el sentido de que ven las cosas como de su propiedad. Y aunque te valore poco, no va a soportar ver cómo pierde a su propiedad. Las personas se enamoran desde este sentido y desde ese ego, así que no te va a hacer ni caso, pero en cuanto vea que te puede perder, que hay otra persona interesada en ti, que eres cotizado, va a empezar a ponerse las pilas por esos mismos celos y ego. Y de hecho, cuanto más te reclame, es que más está funcionando. Especialmente esto lo vas a notar si esa persona hace algo comúnmente y cuando tú lo haces te lo reprocha. Por ejemplo, que estás mucho con tus amigos o con tus amigas cuando él lo ha hecho toda la vida o ella y de repente te reprocha lo mismo que hace. ¿Por qué lo hace? Porque le jode un huevo. ¿Os pensáis que alguien os hace cosas y que no le va a importar que vosotros os las haga? Porque pensáis que tiene una empatía. No tiene empatía, es egoísta, como todo ser humano prácticamente. Así que las cosas que te hace, si tú las haces, le va a joder un montón. Así que empieza a salir, que tus redes sociales se inunden de fotos de salidas y de actividades sociales. Y verás cómo no tarda nada en empezar a llamar su atención. Pero si tu estrategia en el amor es ignorarlo unos días y colgar 3 fotos cutres que parece que las haya hecho tu primo de 11 años, pues es que es normal que no os funcione. Lo raro sería que os funcionase. Cuando una estrategia funciona es cuando está bien hecha. Esto es como una receta de cocina. Tú no puedes coger cómo hacer unos garbanzos de puta madre en 13 pasos, hacer 5, te sale y un churro y... ¡ay! ¿Por qué no me ha salido? Porque la estrategia se debe hacer bien y a la perfección. Y antes de continuar, que sepas que te podemos ayudar a enamorar a ese hombre o esa mujer. Nos puedes contratar y de forma personalizada vemos tu caso y te ayudamos a enamorarle. Contrátanos en verdaderaseducción.com, en el apartado Coach.
Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Y una vez dicho esto, sigamos. Y ahora te diré algo, la mejor forma de todas. En cuanto esa persona en específico vea esto que te enseño a hacer, en este mismo punto se va a desesperar por ti, como no tienes ni idea. Este punto es extenso y prácticamente parece magia de lo bien que funciona. Así que si quieres mandarle el mensaje claro de que te perdió y que esto haga que se desespere, te persiga y se enamore como loco loca por ti, lo que debes hacer es demuéstrale cómo pierdes el interés. Que lo vea bien claro y le dé en todos los morros. Demuéstrale que es completamente prescindible en tu vida, que pase de estar bien tranquilo a entrar en auténtico pánico. Y lo vas a lograr de múltiples formas. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos que tienes que aplicar y que te van a ir muy bien. Por ejemplo, tarda en responder, es algo básico, debes de tardar generalmente más que la otra persona. Solamente si fluye la conversación es cuando no debes dejar pasar el tiempo, pero si no está fluyendo y va a trompicones, tarda en responder. Y eso implica espaciar el tiempo de los mensajes. No te preocupes si esa persona te deja en visto 4 días, porque es que dejarla tú en visto 6 o 7 días no va a estropear nada, al contrario. Se va a acordar de ti, va a empezar, ostras, no me habla, ¿qué pasa? Le va a hacer reaccionar. Es bueno llevar una conversación genial, currártelo, no de, hola, ¿qué haces? ¿Qué te cuentas? Esas conversaciones aburridas que hacéis y oh, luego sorpresa nos habla. ¿Cómo os va a hablar si sois aburridos de narices? Pues no, llevad a cabo conversaciones geniales. Y luego, en los próximos días, no le hagáis ni caso mientras encima subís fotos sociables a redes sociales rodeados de personas, con un amigo, con otro amigo. Vamos, dale en todos los morros luego de haber creado una conexión emocional estupenda. Y verás cómo se vuelve loco de celos. O queda un día y lo retrasas porque, ups, te ha surgido algo. En vez de tu antiguo yo que iba desesperado, ¡wow! Por fin le voy a ver. Deja ese Gollum, apárcalo y aplica lo que va a hacer que te valore. También, en vez de contar absolutamente todo con pelos y señales, de he quedado con Luisa en el parque a tomar un helado, no sé, no. Crea misterio, que se pregunte con quién has estado, qué has hecho, por qué, que se pregunte miles de cosas. Más bien, que te las pregunte, y preguntarte muchas cosas va a hacer que inconscientemente se dé cuenta de que está teniendo mucho interés en ti. Y es que el amor funciona de la forma que cuanto más piensa en ti algo cuando no está contigo, es cuanto más enamorado está. También puedes colgar una foto de tu buen físico para atraer y luego clavarle un buen visto para despreciarle. Esto es mucho más efectivo también en mujeres. Colgáis fotos donde se os vea estupendas, en bikini o lo que sea, y cuando os hable, ¡pam!, le clavas el visto. Porque desde luego, un hombre baboso estándar promedio no se va a resistir a comentarte cuando subas una foto así. Pero no bases toda tu estrategia en exhibirte como si fueras una muñeca rusa tampoco. Hay demás técnicas que son muy buenas, pero no tenéis que abusar de ellas. Como subir una foto de un regalo que te has hecho como si te lo hubiera hecho otra persona. Una mujer, por ejemplo, se puede mandar flores para dar ese efecto. Recuerda no abusar de este recurso, es más bien un último recurso o un empujón final. No hagas esto de forma habitual porque va a ser muy patético. O sea, tienes que abarcar otras cosas primero, como el tener buenas conversaciones con esa persona, luego hacer todo lo demás. Tienes que tener en cuenta que hasta que él o ella no valore tu tiempo y te vea como una persona de alto valor, no va a tener interés en ti. Todo lo que te acabo de decir te ayuda a que se perciba así. Siempre sé egoísta, en vez de generoso, y volcarte en la otra persona. Lo que enamora en el amor es el egoísmo, no la bondadez. Las buenas personas están siempre solas y los egoístas rodeados. Esto es así de siempre. Así que no le des tanto amor
ni trabajes tanto para retenerle. Haz lo contrario, que esa persona gire en torno a ti. Que tú te preguntes si encaja y sirve en tu vida. Que si quedáis para hablar, le hables tú de tus cosas y que se aguante. Hables con pasión, con ilusión de todo lo que te rodea, de lo que importa en tu vida, que la otra persona te escuche. Y cuando ya te ha escuchado durante una hora, le escuchas tú un poquito. Pero es que hasta que no vea que eres egoísta, que todo gira en torno a ti, esa persona estará condenada a prestarte muy poca atención, porque nadie se enamora de un lacayo, nadie se enamora de un gusano, de una persona que quedas, solo escucha, no tiene vida, eso no pasa. Solamente funciona algo así cuando la otra persona te respeta o en ciertos tipos de casos. Porque mira, a veces me viene un cliente que yo le recomiendo principalmente conversar y conectar constantemente, que escuche, que demás. Pero son casos muy puntuales porque la situación lo requiere. De normal, vuestro principal fallo es que cuando os gusta alguien, vosotros de repente no tenéis vida y lo centráis todo en esa persona. Y hombre, cuando eso pasa, es evidente que nunca te va a perder porque es que no tienes vida. Tú centras tu vida en lo que haga él o ella con la suya. Para que esto no te pase y recupere su amor, que sepas que tienes mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que puedes comprar en verdaderaseducción.com. En el apartado audios, allí busca cómo recuperar a tu ex. Ah, y no olvides suscribirte para más vídeos. Corre, suscríbete y nos vemos.